Antioquia la más educada. Mi nombre es Eber Luis López Ramos. Soy docente de básica primaria en el Centro Educativo Rural San Juancito, en el mismo corregimiento San Juancito, municipio de San Juan de Urabá. San Juancito es uno de los corregimientos, se podría decir, con menos población en el municipio, y es el único corregimiento beneficiado con el proyecto del agua potable. Es un logro muy significativo para el corregimiento y para toda la comunidad, especialmente para los estudiantes, para poder consumir una agua que sea un poco, pues, apta, es agua lluvia, y se recoge, pues, de los techos de las casas que se hacen de zinc. Igualmente en el colegio existe un aljibe que fue construido con cemento y arena, y ahí, pues, se almacena el agua que cae de un techo y pues, ya para suministrarse a los estudiantes, pues, pasa por un proceso de un filtro que pues compró el colegio, o cuando el filtro no lo utilizan, pues la señora del restaurante la hierve para preparar el jugo de los estudiantes, y pues la colada o lo que sea en el restaurante. Las familias que tienen un recurso, pues, económico, ya pues la compran en bolsa. En mi caso, pues, aquí yo vivo en San Juan y viajo todos los días al corregimiento. Yo acá en el apartamento donde vivo en San Juan, yo la compro en bolsa. Como docente del Centro Educativo Rural San Juancito, veo en los estudiantes desnutrición, enfermedades en la piel, se ven muchas enfermedades, que los niños se enferman del estómago, porque el consumo del agua ni siquiera la hierven ni nada de eso, entonces no consumen esa agua, pues, potable. Igualmente la ingieren también, la utilizan para preparar los alimentos. Entonces, pues, yo creo que eso es consecuencia del agua, pues, las enfermedades que les causa eso. Igualmente, pues, también la población mejoraría alimentariamente en los aspectos económicos, porque si vemos, pues, el municipio de San Juan de Urabá es un municipio que es bañado por el Mar Caribe. A raíz de eso, pues, se generaría más empleo, ya vendrían personas que invertirían más en el municipio, porque ya contaríamos con agua potable. Como docente es una tarea un poco difícil, pero igualmente es algo muy importante. El manejo del agua potable, tanto en el centro educativo como en todo el corregimiento, ya que la población, pues, no está acostumbrada o adaptada a ese consumo de esa agua, y de pronto la idea es que aprendamos o que le enseñemos a la población a la conservación de esa agua, en el sentido de que la sepamos utilizar y no desperdiciemos, por lo menos, pues, que utilicemos el agua para lo necesario, y así estaríamos aportando al cuidado del medio ambiente y ahorrar un poquito más el agua, que es muy importante, y en este caso, pues, sobre todo el agua potable. Antioquia la más educada.